Siguiente información, la detención de unas 8 personas en el barrio Villa Laurel de Luque. Son sindicadas estas personas de invadir un inmueble que le pertenece a la ANDE, el famoso Caulebú. Hay un espacio grande allí dentro de lo que es allí, debajo del tendido de alta tensión de la ANDE. Ahí estamos observando en imágenes, y unas 40 personas ayer aproximadamente invadieron, porque ya estaban dentro del terreno, tenían machetes, palas, carpas ya listas, ya, como para instalarse en el sitio. Los vecinos se opusieron, realizaron la denuncia ante la policía. La policía llamó a la fiscal Ana Girala y ella dijo: detengan a las personas quienes ustedes puedan detener. Entonces, como estaba ahí cerquita una subcomisaría que tiene pocos personales, pidieron apoyo a otra comisaría, también al grupo GEO, el grupo GEO es el grupo de especiales de operaciones de la policía, rodearon el sitio y cuando vieron la presencia de la policía, muchos se escaparon del lugar y 8 personas quedaron detenidas. Entre ellas, entre estas personas, Andrea Romina Correa, de 23 años, quien dice ser la cabecilla del grupo. Él ya dijo que ella es la cabecilla del grupo, la de invadir propiedad de la ANDE, porque estamos hablando de una franja de dominio de la ANDE. 7 los varones fueron derivados hasta la comisaría primera de San Lorenzo y la mujer fue derivada hasta la comisaría octava de Capiatá, donde tiene espacio celda para mujeres, y hoy deben de declarar ante la fiscal Ana, como dije, Ana Girala, con el tema de nuevamente de buscar un espacio, porque hay un espacio grande allí como para que ellos puedan, famosos, levantar sus carpas. De hecho que actuó la fiscal antes de que levantaran, porque si están adentro y levantan carpas, es mucho más complicado después el desalojo, mucho más complicado, es mucho más difícil. Vayamos a escuchar al oficial Nelson Bozano. Aproximó la aprehensión de 8 personas, entre ellas una señorita de 23 años, de nombre Andrea Romina Correa, quien es la cabecilla de este grupo de personas que intentaron ingresar a una propiedad de la ANDE. ¿Cómo lo hicieron? ¿Ya estaban en el predio? Y aproximadamente habían 40 personas que ya estaban ya midiendo, colocando postes de madera, y por lo que procedimos a llamar a la fiscal de turno, y quien dispuso que se le aprenda a todas las personas que estaban en el lugar. ¿Hubo refuerzo policial para ustedes? Sí, con la ayuda de distintas comisarías más un pelotón de apoyo táctico de la GEO. Cuando observaron la presencia de la policía, ellos salieron del lugar, ¿cómo fue? Y algunas personas ya empezaban a huir y lo que quedaron próximo a su aprehensión. ¿Los vecinos son los que reclamaron esto? Hay una comisión vecinal encabezada por la señora Erika Noemí Carrero, que armó, la presidenta prácticamente de la comisión. Y ella formuló la denuncia y con la ayuda de los demás vecinos procedieron a prácticamente ayudarnos también para que no prosiga la invasión. Sí, para el desalojo prácticamente, ¿verdad? Para el desalojo.